pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Recuerda estas palabras. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te visitamos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 42 al 46. Hay consecuencias de cierto tipo de decisiones que son sin duda una parte difícil de asumir en la vida. Pues por un lado implican pagar un alto precio y por otro sabemos que nosotros somos los únicos responsables. Lo cierto es que a lo largo de este viaje, que es la vida, del que no recordamos cómo llegamos e ignoramos cuándo y cómo terminará, podemos atravesar tiempos muy complicados. Por otra parte, es tan corta la vida y nosotros tan torpes que cuando estamos aprendiendo a vivirla tenemos que abandonarla. Esta es una de las grandes paradojas que la existencia anciana. Me voy a permitir contaros una historia. La mañana era soleada. El aire olía a una mezcla entre mar y hierba recién cortada. Mientras los dorados destellos del amanecer iban dando paso al intenso azul del cielo. No hubo intención ninguna en pasar por aquella calle. Era muy estrecha y yo simplemente caminaba hacia el puerto. Las mangas de su gastada camisa blanca estaban remangadas, mientras sus arrugadas manos temblaban apoyadas en un tosco bastón. Al pasar frente a él, nuestras miradas se cruzaron y mi sonrisa chocó abruptamente con una lágrima que sus cansados y tristes ojos no pudieron retener. Me sobrecogió el corazón su mirada, pero no tuve valor o quizá no quise tener tiempo de cruzar la acera y simplemente lo sonreí y seguí caminando. El resto de mi camino lo hice completamente turbado por la imagen de aquel anciano llorando a la puerta de su casa. Esa escena no me abandonaba y los remordimientos por no haberme parado a acompañarlo en su tristeza no me daban tregua. El resto del camino lo hice rápido, como perseguido por su recuerdo. Ya en casa intenté leer. Busqué evadirme escuchando música, pero aquella imagen no me abandonaba. Aquella lágrima brotaba una y otra vez en mi recuerdo. A la mañana siguiente la decisión estaba tomada. Pasaré por su casa y charlaremos un rato y tal vez pueda aliviarlo en su tristeza. Caminé rápido hasta su casa y llamé a la puerta sin pensarlo dos veces. Me abrió un hombre de mediana edad. Yo le pregunté por el anciano y su respuesta abatió mi alma. Mi padre murió ayer en la tarde, dijo entre sollozos. Mis piernas empezaron a temblar y mi voz entrecortada solo podía titubear. ¿Y usted? ¿Quién es? No, yo ayer, mi mente no estaba ágil, pero le dije, ayer pasé por aquí y vi a su padre sentado y lo saludé. Quise pararme a charlar con él, pero seguí mi camino. Hoy venía... El hombre interrumpió y me dijo, él escribió sobre usted ayer en su diario. ¿Cómo?
Pase, por favor, me dijo invitándome a pasar. Regresó con un cuaderno de tapas grises en la mano. En la última página se adivinaba el temblor de sus manos en la caligrafía. Me lo dio para que yo mismo pudiera leerlo. Hoy me han regalado una hermosa sonrisa y un amable saludo. Hoy es un bello día. Si hasta ese momento todavía ha sido una avalancha de emociones, estas pocas palabras desgarraron mi alma y terminaron por romper mi corazón. Simplemente hubiera bastado cruzar la calle y dedicarle un poco de mi tiempo al anciano. Pero no, no lo hice. Intenté excusarme con aquel hombre, decirle que podía haber cruzado la calle y el hombre me interrumpió. Y con los ojos llenos de lágrimas me dijo, si yo hubiese venido a visitarlo algún día, tal vez no hubiese habido lágrimas en sus ojos y su sonrisa y su saludo no hubiesen sido su último recuerdo. ¿Has pensado alguna vez en cuántas oportunidades de hacer lo correcto se te han escapado por pereza, desinterés, vergüenza, temor o simplemente egoísmo? ¿Cuánta gente necesitada se cruza en tu camino? ¿Y cuánta de ella encuentra en tus palabras un refugio para su corazón? Jesús les hablaba a sus discípulos intentando hacerles comprender la importancia de tener un corazón dispuesto hacia la necesidad. Sí que es cierto que en muchos casos esa necesidad aparece ante nuestros ojos en momentos en los que nosotros tal vez desearíamos hacer otras cosas. Pero Dios es soberano y trae cada situación en el momento preciso para con sus propósitos. No dejes escapar las oportunidades que Dios pone en tu camino. Y recuerda estas palabras. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.